La isla está a punto de cambiar para siempre. O por lo menos hasta la siguiente temporada. Hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, un episodio más de Fortnite. El día de hoy tenemos una noticia y hay que decir que esto es un poco un test para mí porque generalmente no subo noticias sobre esto. Sí que lo comento y demás en Discord y todo el rollo, pero nunca en términos de contenido de este estilo. También en streams en twitch.tv/8bitsdr, ahí también comentamos novedades y demás, pero nunca modo video noticia específico. Así que si les gusta esto y quieren ver más en este canal, dejen su like. Ok, pero bueno, vamos a tener aquí primero y de hecho vamos a, justo estando aquí abajo de la nave, vamos a hacer plup y salir de una vez, porque si se fijan, y aquí podemos verlo a todo lujo de detalle, y es que la escotilla de la nave madre se ha abierto a full. Pero cuando digo a full, es a full. Y lo bueno es que aquí estamos súper cerca y podemos ver hasta detalles dentro y todo. Vaya, empezó a llover aquí de pronto. Pero en fin, la cosa es que la escotilla se abrió. Y si se fijan justamente dónde estamos en el mapa, estamos en Pantano Pegajoso. Así que, si para quien no lo sepa, Pantano Pegajoso, Castillo Coral, y creo que hay un tercer lugar, ahorita no recuerdo cuál es, pero hay tres lugares que van a irse. Van a ser abducidos. No necesariamente quiere decir que se van a destruir para siempre, ni ningún rollo así. No se sabe realmente qué vaya a pasar con eso en términos de otras temporadas o lo que sea. Pero por lo menos en términos de esta temporada, van a estar flotando muchos de sus edificios y áreas grandes, comunes, en el aire, teniendo varios campos de estos como alienígenas que existen, como por ejemplo los de semilleros. En semilleros están todos estos cubitos alienígenas que tienen gravedad diferente y tienen los biomas distintos alienígenas y demás. Pues bueno, eso es lo que vamos a tener con esta situación. Y eso es lo que vamos a tener con Pantano aparentemente. Ahora, por ahora está sobre Pantano, aunque no quiere decir que ya se vaya a ir Pantano necesariamente o ya vaya a suceder el rollo de Pantano, pero interesante cuando menos es. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que vaya a suceder hoy? ¿Creen que vaya a suceder pronto? Igual hay que decir que en unas screenshots que han salido sí que se vio que va a aparecer dentro de... en el trailer de Bloodsport creo que fue, se veía ya Pantano abducido. Así que puede que esa sea una señal de que eso es lo que está por venir. Pero bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en la próxima y con más de Fortnite la siguiente. Adiós.